9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Capacitan a grupos de mujeres sobre empoderamiento. La licenciada Jacqueline Barrientos, facilitadora del programa de Colectivo Joven, así lo dijo. En el proyecto Mujeres Defendiendo Mujeres, seguimos capacitando a mujeres de Jalapa y de Jutiapa, en los 24 municipios, en el marco de sus derechos, en el empoderamiento económico y en aspectos psicosociales. ¿Cómo ven ustedes la participación, el interés de la mujer? Bastante anuentes, gracias a Dios, porque pues en cada comunidad, ¿verdad?, hay una representante, es una promotora jurídica, y esta promotora jurídica va a su comunidad y replica los temas que nosotros, de los que les capacitamos, y pues sí llegan bastantes mujeres de las comunidades, ¿verdad?, a escuchar de los temas y a tener también como una convivencia, a lo que les podemos decir que es lo social también, ¿verdad?, que queremos que ellas pues tengan como ese grupo de apoyo comunitario, ¿verdad?, en el caso en que estén sufriendo algún tipo de violencia. El eco, la respuesta que se tiene de lo que ustedes están haciendo. De las mujeres socialmente, bueno, de las mujeres, gracias a Dios ha habido avance, pues, porque antes ellas ni siquiera podían a veces saber cuando estaban sufriendo algún tipo de violencia, más la violencia psicológica, ¿verdad? Pero ahora pues ellas ya la identifican y ya están anuentes también a denunciar, ya están perdiendo el miedo también a denunciar cuando están siendo víctimas de violencia. Pues recordemos que no solamente son afectadas ellas, ¿verdad?, sino también su entorno, así como lo son sus hijos, ¿verdad? Y entonces... Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.